Bueno, y hoy pasamos a Hoy en Puerto Rico y tenemos como invitada a la representante Wanda del Valle, quien ayer le hizo un llamado a todos los jueces en Puerto Rico de que si no están en la posición de defender lo que es la violencia de género, pues que entonces renuncien a sus puestos. Representante, buenos días, qué lindo que esté con nosotros. Muy buenos días a toda la gente linda de Orlando. Representante, me motivó mucho y me llamó la atención la decisión y el llamado que usted hizo, porque entonces esto quiere decir que usted está viendo que en la rama judicial no le están haciendo el caso merecido a todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Sí, lamentablemente cada día vemos a un sistema judicial en Puerto Rico que no tiene conciencia, que no le hace justicia a las víctimas de violencia doméstica. Somos testigos de eso. Nuestra oficina recibe situaciones y casos a diario con relación a este asunto y quejas constantes. Y nosotros somos testigos de que eso está sucediendo, porque nos sucedió a nosotros en alguna ocasión también. Claro que sí, representante. Pero ¿cuáles son las acciones a nivel de gobierno? Recordamos que el año pasado se llamó incluso una emergencia de salud pública debido a esta situación que está ocurriendo en Puerto Rico de la violencia de género. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a la exgobernadora Wanda Vázquez y había unas acciones. ¿Qué está haciendo el gobierno actual con respecto a la violencia de género? Desde que comenzó este cuatrenio, el gobernador, el honorable Pedro Pierluisi, creó el Comité PARE para trabajar con todo lo que tiene que ver con asuntos de violencia doméstica. En nuestro caso, hemos radicado serias medidas donde estamos pidiendo que los jueces, los fiscales y todo el sistema judicial tenga obligatoriamente todos los años que coger talleres que vayan dirigidos a la concienciación y a tratar con respeto a las víctimas de violencia doméstica. En nuestro caso, estamos también llamando a la cultura y a la conciencia y creamos un programa que se llama Vive Sin Miedo, donde vamos a estar llevando talleres a las escuelas, vamos a estar llevando nuestro testimonio a las escuelas, a los jóvenes de escuela superior, y vamos a estar haciendo un 5K para ayudar a los hogares de mujeres maltratadas. Yo creo que el tema de la violencia no solo se puede hablar cuando matan a una mujer. Es un tema que hay que hacer conciencia todo el tiempo. Representante, qué lindo que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Aquí pues siempre como invitada en Despierta Orlando y esperemos darle seguimiento y también ver cuál es la reacción, porque hizo el anuncio ayer, la reacción que toma la rama judicial ante su solicitud y ese programa interesante de poder educarlos a todos ellos de lo que tiene que ver la violencia de género. Y con el respeto que merecen las víctimas. Muchísimas gracias a la representante Wanda del Valle por esta información.